Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la segunda de nuestras retransmisiones en directo en Pedrera Televisión, cuando el reloj marca esta hora a las 10 menos 20 de la mañana. A las 10 en punto está previsto que esta cruz de guía de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno se ponga en la calle y se abran estas puertas de esta Puerta de Sol de la residencia canónica, de esta parroquia de San Sebastián, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, como decimos. Lo primero, sin duda, agradecerles el seguimiento que ayer por la tarde y por la noche tuvimos, contándoles en directo la salida y la entrada de ese palio de la Virgen de Paz y Esperanza y de San Juan Evangelista. Ya saben que pueden seguirnos a todas aquellas personas que se encuentren fuera de Pedrera a través de nuestra página web vía streaming en www.pedrera.es, y además también este año les recordamos como principal novedad esa aplicación móvil que pueden descargarse desde el Google Play, esa aplicación para su móvil donde con el nombre de Guía de Pedrera van a recibir información puntual de los recorridos, información de interés, la historia, detalles y cualquier tipo de incidencia que tenga que ver con las hermandades de Pedrera. Ahora, en este momento, el ambiente que se respira en el interior de esta parroquia de San Sebastián es el de preparación absoluta. Los nazarenos que van a acompañar haciendo penitencia a este nazareno ya están prácticamente todos en el interior de esta parroquia. Una cofradía que va a poner en la calle a 6 tramos de nazarenos. Este año se han expedido hasta 217 papeletas distribuidas, como decimos, en esos 6 tramos, y precisamente este año, ya lo hicieron el año pasado, pero repiten por segundo año consecutivo y se consolidan de esa forma. El grupo joven de esta hermandad es el encargado de disponer, de organizar los distintos tramos y los distintos enseres que, como decimos, van a procesionar por las calles de Pedrera en tan solo cuestión de unos 20 minutos. Esta imagen de Jesús Nazareno es una talla anónima, datada posiblemente de mediados del siglo XVIII, que ha sufrido, pues, con el paso de los años también algunas restauraciones. En los años 50 de este siglo se le retalló el pelo, sustituyendo al anterior, que era de pelo natural. La imagen del nazareno de Pedrera, que tiene los brazos articulados y que lleva durante todo el año esas manos amarradas, representando en su capilla de esta iglesia de San Sebastián la escena del prendimiento, mientras que hoy, en este Viernes Santo por la mañana, en su estación de penitencia lleva la cruz sobre el hombro izquierdo, representando de esta forma una de las escenas de la Pasión, camino del Monte Calvario. Esa cruz que porta, una cruz de las denominadas arbóreas, de una composición muy sencilla, decorándose solo en las puntas con esos 4 casquetes de metal dorado realizados por el orfebre Antonio Marmolejo. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es una talla de vestir de tamaño natural, con los ojos de cristal. No sé si han tenido la oportunidad de contemplarlo y de verlo de cerca, y que tiene sin duda en su cara, en sus manos y en sus pies las partes más cuidadas de esta venerada imagen de la Semana Santa de Pedrera. Un tratamiento escultórico minucioso, una expresividad de esta imagen que sin duda, pues, se concentra en su cara y especialmente en sus ojos, y en la boca. Esos ojos entreabiertos, esa mirada baja, contémplenlo cuando salgan en esta mañana a la calle, esas cejas ligeramente inclinadas hacia arriba, rematando de esta forma ese gesto de dolor y de sufrimiento que representa sin duda esta escena de la Pasión con Jesús Nazareno, con esa cruz a cuestas, la boca, como decíamos, entreabierta, aumentando sin duda esa sensación de fatiga y de cansancio, con esa sangre que le recorre desde la cara hasta el cuello, rematada esa cabeza con las 3 potencias y esa corona de espinas. Le decíamos antes, este paso de misterio que enseguida va a dejar atravesar tras de sí los rayos de luz de esta mañana de Viernes Santo. Es de madera color caoba, un estilo neobarroco, con una decoración floral característica por toda la canastilla. Un paso de misterio tallado por el sevillano Manuel Guzmán Bejarano. Los respiraderos también están decorados con las caras de angelitos pareados. Lo pueden estar viendo a través de las cámaras de Pedrera Televisión en este momento, hoy acompañada en la parte técnica por Bernardo Ángel y nuestro cámara Jesús Rodríguez, quien me está acompañando en esta retransmisión en directo y quien está acercándoles también para que puedan contemplar lo más cerca posible todos los detalles y enseguida también todas las sensaciones, todos los sentimientos y todas las vivencias que se van a concentrar delante de este paso del Nazareno. Pues como les decía, los respiraderos de este paso que están decorados con caras de angelitos, esas dos carteras también, dos cartelas, perdón, en las que se talla el anagrama de Jesús, representado en las siglas JHS, y en la otra también pues los tres clavos representativos de la pasión. Bueno, y otro de los sonidos característicos de la mañana del Viernes Santo es cuando se abre esa primera puerta interior de esta iglesia de San Sebastián. La cruz de guía escoltada por estos dos faroles también de plata, que se sitúan prácticamente en el dintel ya casi de esta primera puerta. Una hermandad que, como su hermana mayor, ha ido recordando durante estos 40 días previos, sale a la calle con cuatro pilares cultivados: la formación, la caridad, el grupo joven y el patrimonio. Y ahora sí, escuchamos el rezo interior, junto al párroco Enrique Priego, la hermana mayor Madalena Gutiérrez. El Papa Francisco nos exhortó a que la cuaresma de este año jubilar fuera vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Como culminación de la cuaresma, ahora nos disponemos a realizar nuestra estación de penitencia. Todos unidos en hermandad, daremos público testimonio de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Señor Jesucristo, tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error, a que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el año de la misericordia sea un tiempo de gracia del Señor y tu Iglesia pueda con renovado entusiasmo llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues efectuado ese rezo y ese llamamiento también a los vecinos de Pedrera, por si han podido ver a Rafael Regalado, como se le conoce popularmente, después de manifestar la preocupación de su familia tras perderle la pista desde ayer por la tarde. Ahora sí, está todo preparado y dispuesto para situar esta rampa. Una iglesia que está completamente llena, con los tramos perfectamente organizados, como decíamos, una labor que este año ha corrido a cargo del grupo joven de esta hermandad, su hermana mayor, que ha efectuado ese rezo previo, deseándole a los hermanos que tengan una buena estación de penitencia y que cumplan con ese ejercicio de protestación de fe, ese ejercicio cristiano de penitencia por las calles de Pedrera. Madalena, que pregunta entre el cuerpo de acólitos, le pregunta a su capataz si está todo preparado. nosotros aquí justo en la delantera esperando esa señal, ese gesto que marque, que se sitúen estas rampas y que lo próximo que se escuche sea el sonido de este cerrojo interior. Ahora sí, escúchenlo. Pues las dos hojas de esta puerta de sol abiertas completamente. Aquí también auxiliares de esta hermandad, que son los encargados de situar esta rampa. Primero la exterior, como decíamos antes, para salvar ese escalón que marca la diferencia de altura entre el interior y el exterior de la iglesia. Mucha gente también fuera, ya se lo advertíamos, en esta mañana soleada de Viernes Santo en nuestra localidad. La rampa exterior ya situada. Y turno ahora para situar la rampa interior. Nosotros justo al lado de los faroles y de esta cruz de guía, que en cuestión ya ahora sí de solamente pues segundos va a iniciar la estación de penitencia, marcando el inicio de esta cofradía de Viernes Santo. Pues vámonos, esa ha sido la señal para que esta cruz de guía con los faroles y este primer tramo de carritos, los nazarenos más pequeños, los hermanos más jóvenes, la savia nueva, el futuro de esta hermandad, se ponga en la calle. Estos pequeños nazarenos que van perfectamente ataviados, eso sí, todos menos uno, el último de este tramo, que van todavía sin el capillo, sin ese antifaz que guarda el anonimato en esta estación de penitencia. Segundo tramo, después de que haya salido ya a esta plaza de la iglesia el Senatus, los cirios en este segundo tramo, que llevan ese tacón gris, no son completamente morados, como sí que van a poder ver en los últimos de los tramos. Y mientras siguen saliendo nazarenos, el capataz, sus auxiliares y los costeros que empiezan a prepararse para hacer la que va a ser aquí en el interior, la primera de las levantadas de este paso del nazareno. El tercero de los tramos con la bandera morada. Y estos nazarenos que ya también avanzan con un tacón un poquito más grande. Esta iglesia que poco a poco se va despejando. Después de que los 217 nazarenos que en este año 2016 han sacado su papeleta de sitio para acompañar penitencialmente a la imagen del nazareno de Pedrera. Estos cirios grandes, estos cirios altos completamente morados, lo que da también señal de la antigüedad de los hermanos que acompañan al nazareno justo en este último tramo. Diputados también de tramo, encargados de organizar estas parejas de nazarenos con ese Palermo ribeteado en plata. En la delantera de este paso, la presidencia. En la capilla del Nazareno, ahora completamente vacía. Justo delante, el tramo de los acólitos, con su pertiguera. Los acólitos también encargados de perfumar con este incienso esta mañana de Viernes Santo. Y los costreros debajo del paso que se siguen situando. Su capataz, Daniel Humanes, que cumple 10 años al frente del martillo. Ese martillo en plata, que destaca sobremanera en este paso de caoba. Daniel Humanes, quien sustituyera también en estas labores Antonio Reina, Jazmín popularmente, con quien teníamos ayer la oportunidad de hablar en la salida procesional del palio de la Virgen de Paz y Esperanza. Al fondo también vemos precisamente a su capataz, a Manuel Pavón, anoche satisfecho con la labor de sus hombres. María, vamos. Y su hermana mayor, que da ya la orden de salida para que los acólitos empiecen a hacer su salida procesional. Los 4 acólitos, la pertiguera, las dalmáticas con el incensario, y suena el llamador en el interior de esta iglesia. ¡Hermano! ¡Hey! Venga, vámonos, señores, por la primera, ¿eh? Vamos a acordarnos de esos difuntos que este año tuvieron que acudir a la llamada del Señor, ¿eh? Y no pueden verlo este año aquí en la calle, sino que están allí con él. Y vamos a acordarnos de esa madre y abuela de costaleros de esta cuadrilla que en el día de ayer subió también al cielo, ¿eh? Venga, vámonos por ello. Todos por igual. ¡Ahí está! Pues ahí ha estado dedicada esta primera levantada. Ya también se lo decíamos ayer en esta Semana Santa de ausencias. Y poquito a poco vienen avanzando estos costaleros, esas zapatillas negras que se escuchan en el racheo, en este suelo de la iglesia de San Sebastián. Y su guapataz que le pide tranquilidad, que no corran, un poquito a poco. La presidencia que ya se ha puesto en la calle, justo en el arco, en el dintel de esta Puerta de Sol. Y mientras, estos costaleros que siguen ganando terreno, situando el paso de este nazareno ya prácticamente cuadrado para empezar a encarar y a subir y salvar esta primera rampa. Bueno, avance ahí. ¡Hermano! Venga, vámonos, mi gente buena ahí. Vamos a estar allá en la calle, ¿eh? Vamos a acordarnos de esos compañeros de ustedes que no pueden estar aquí este año con ustedes, por motivo de salud alguno y otros por motivo de trabajo, ¿eh? Vamos a acordarnos de ellos y hacer la salida por ellos, ¿eh? ¡Todos por igual! ¡Ahí está! Y suenan, como decíamos también antes, esos aplausos en el interior y en el exterior. Una salida que, como ha mandado su capataz, va a ir dedicada a los compañeros costaleros que este año pues no pueden estar aquí. Las maniguetas que llegan al dintel interior. Pero venga de frente. La izquierda adelante, ahora. Más la izquierda adelante, bueno. Bueno. Venga, mi gente buena, ¿eh? Sin carrera, fijando los costeros ahí que no se vaya el paso. Vamos allá. Cuidadito la primera que cogí la rampa, ¿eh? Venga, mi gente buena. No corre, no corre, que no hay prisa. Bueno. Una mitad, ¿verdad? Un poquito más. Bueno, bueno. Venga, mi gente buena. Bueno, parás ahí. Vámonos un poquito a tierra aquí adelante, ¿eh? Venga, un poquito a tierra. Bueno, un poquito acá. Venga de frente. Venga, un poquito acá. Venga, subimos un poquito. Vamos a subir un poquito. Un poquito acá. Salvado el dintel interior, el sol que empieza a reflejarse en esta canastilla. Un poquito a tierra. La trasera un poquito a tierra. Venga, vámonos de frente. Cuidado la primera, que la rampa está más alta, ¿eh? Cuidado la primera con la rampa, ¿eh? Bueno, la izquierda atrás. La izquierda atrás. Vale, izquierda atrás. La izquierda atrás. Vente, Candí, un poquito, vente un poquito. Subí los cuerpos ya, subí los cuerpos ya. Subí los cuerpos ya. Venga, mi gente buena, que ya está en la calle, ¿eh? Tranquilo, sin carrera. Vente, Candí, un poquito. Vente un poquito. Y salvada también la cruz. Vale. ¡Viva! Y ahora sí, suena el aplauso, suenan esos vivas a nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya está en la calle un año más en esta mañana espléndida de Viernes Santo. Marcha a ti, Nazareno, compuesta expresamente para este Nazareno de Pedrera, cuando lo que suenan son los aplausos para agradecer también el esfuerzo de estos hombres, estos costaleros que llevan sobre sus hombros sobre su pierna, sobre sus rodillas, sobre su alma, a este Nazareno con esa mano abierta y esa cruz sobre los hombros. Que sale de nuevo a la calle para pedir por todos nosotros, y mucha emoción siempre en esta salida, siempre se lo contamos, solamente hay que ver las miradas y las caras de toda la gente que cada Viernes Santo se agolpa para recibir entre aplausos a este Nazareno que ya camina buscando Pedrera y buscando a su gente. Pues clavado y arreado este paso con esa marcha, como decíamos, a ti, Nazareno. Y nosotros justo en la delantera, junto a su capataz. Decíamos antes, ese exorno floral que acompaña en esta mañana este Nazareno, esas herberas, ese helecho y ese rusco que le dan ese tono violáceo a este paso. Venga, vámonos. A ver, escuchadme un momento. Vamos a acordarnos de esas personas y su familia, ejemplo de poder y de sacrificio y de saber tirar para adelante. A la hora de que se le presenta esa enfermedad que da esta cosa decirla. Va por los enfermos de cáncer, ¿eh? Vamos a tirar fuerte para arriba con él, que va por esa gente y esa asociación que los ayuda, ¿eh? Venga, vámonos. Todos por igual. ¡Ahí está! Pues emotiva también esta llamada, esta dedicatoria a todas las personas que sufren cáncer, a sus familias y por supuesto también a esa labor encomiable y destacadísima de esta Junta Local contra el Cáncer de Pedrera, que tanto y tan bueno están haciendo por todos ellos, y especialmente para una también de las componentes de esta Junta de Gobierno que está tan cerca hoy de esta hermandad, de esta Junta y de este Nazareno que va rezando por ella. Va por ti, Juli, también. Qué acompasado, qué fino y qué elegante anda este paso, que poquito a poco van ganando terreno estos costaleros, llamándose. Y bien trabajado, artista. Y sin correr, que no hay prisa, hay que disfrutar. Y la marcha Sagrada Cena que interpreta en estos momentos esta banda. Columna y Azote de Esija. Para este nazareno del siglo XVIII, con esta cara bellísima, dulce. Escuchadlo, si es que le pega la marcha, si es que es para él. Está aguantando un poquito menos. Y todas las miradas clavadas en este nazareno, y aquí en la plaza solo se escucha esta interpretación musical. Qué silencio y qué respeto. Y Daniel Humanes, que sigue corrigiendo a sus hombres, mandándole como es preceptivo. Y cómo viene andando, cómo avanza este paso, con ese paso regio, señorial de sus costaleros, entre aplausos. ¿Se puede pedir más una mañana de viernes? Mira el cielo y te contesto. Impresionante, esto es disfrutar al máximo lo que espera uno durante todo el año y con ellos más todavía. Disfrutar del viernes. Muchas gracias. Pues también queríamos tener con nosotros las palabras de su capataz, Daniel Humanes, que sigue muy pendiente de cada uno de los movimientos de sus costaleros. Nosotros vamos a dejar la delantera, vamos a ir volviendo para despedir esta primera conexión cuando son las 11:25 de la mañana, donde les hemos estado contando la salida de este paso, el único paso de este Viernes Santo por la mañana. Suena, como decíamos, esa marcha Sagrada Cena para el nazareno. Y le vamos a recordar cuál va a ser el itinerario de esta hermandad en la calle en esta mañana, después de salir en esta plaza Guzmán y Andrés. Irán buscando la calle Nueva, Pasadilla, Primero de Mayo, calle Miguel de Cervantes, de nuevo Primero de Mayo para enfilar por Toledillo, Pablo Picasso, calle San Sebastián, Santo Cristo, Blas Infante, 4 de diciembre y de nuevo en torno a las 2:30, 3 menos cuarto de la tarde. Estaremos situados en esta plaza de la iglesia, esta plaza Guzmán y Andrés, para contarles también y acercarles los sonidos, las vivencias y las emociones de esta mañana de Viernes Santo. Gracias por acompañarnos en esta mañana y sigan con nosotros. ¡Feliz Viernes Santo! Vámonos, corazones, venga, poquito a poco, como ustedes sabéis hacerlo, si lo sabéis, vámonos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, vámonos, corazones, vámonos. ¡Vámonos! La que parezco mi Antonio Marmolejo. La que parezco mi niño. La que parezco mi primo Antonio Marmolejo. ¡Vengo ya! no puedo. Dame. Yo la quito el paro. Dame el paro, manténela ahí. Vámonos. Vamos, mi gente buena. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son las 2:25 y aprovechamos para saludarles en este punto de nuestra emisión en directo en Pedrera Televisión, en esta salida de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno en esta mañana, ya mediodía de Viernes Santo, y nos encontramos a las puertas de la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, donde se va a producir en cuestión de unos momentos ese también saludo fraterno, ese saludo fraternal y de confraternización entre las dos hermandades que tienen aquí su sede canónica, la hermandad de San Juan Evangelista, que en la tarde-noche de ayer, Jueves Santo, realizará su estación de penitencia por las calles de Pedrera, y junto a la hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, que también en cuestión de unas horas, a partir de las 6 de la tarde, tiene prevista su salida procesional en esta tarde de Viernes Santo. Y ya lo pueden ver, muchísimo público congregado en este momento y en esta hora donde, como siempre, se viven momentos muy íntimos entre estas tres hermandades. Y nosotros acercándoles todos los momentos especiales, las vivencias, los sentimientos de este Viernes Santo, y hoy de forma especial también este saludo que se va a producir, como decimos, justo a la entrada de esta escalinata, de este pasillo, de esta ermita del Santísimo Cristo de la Sangre. Nazareno y Cristo, Cristo y Nazareno, sin duda los protagonistas de esta mañana y de esta tarde de Viernes Santo en este 25 de marzo de 2016. Y Daniel Humanes, su capataz, que sigue mandando a los hombres, que poquito a poco, muy sobre los pies y racheando las zapatillas, lo pueden escuchar. Siguen avanzando. Adelante, la izquierda atrás. Pues lo acaban de escuchar. Corrigiendo esta maniobra para situar el paso del Nazareno justo en el frontal, frente por frente de esta ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, donde, como decimos, ya se ha situado la presidencia de esta hermandad de Jesús Nazareno. Y suena la marcha apenas de San Roque. Daniel y Eustaquio, auxiliares en las labores también de este capataz, corrigiendo a sus hombres en este giro de 90 grados que situará la mirada de este Nazareno frente por frente en la iglesia del Santísimo Cristo de la Sangre. Siendo la hermandad de San Juan Evangelista para Santísima de Paz y Esperanza, os queremos hacer entrega de esta ofrenda floral. En este año, tú que mejor que nadie sabe lo que es rezar con los pies ahí debajo, lo único que pido es que todas las plegarias que hagáis. Así que muchísimas gracias por la trascendencia que estáis dando y muchísima suerte. Desde la hermandad de nuestro Padre de ¿no? Felicitaros por la magnífica estación de penitencia que hiciste ayer. Muchísimas gracias. Os paseaste a San Juan, a la Virgen y a esa hermandad de valientes sanjuaneros, como sois. Que San Juan y la Virgen os den mucha salud y mi Nazareno, muchas fuerzas para seguir trabajando por la hermandad de San Juan. bonito. Muchísimas gracias, papá. Dani. Paca, Elena, que vas a coger tú de la sección. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Santo Cristo de la Sangre y que nuestro Señor de la Sangre os dé salud y fuerza para seguir trabajando por vuestra hermandad y por seguir ayudando a tanta gente que en estos tiempos tan difíciles lo están pasando mal. Mi hermana mayor y hermana del Cristo. Y aquí otra hermana, ahora está mi hermana del Cristo, que las dos hermandades, el Santísimo Cristo de la Sangre y Jesús Nazareno, nos dé mucha fuerza. Dando a los necesitados como lo estamos haciendo las hermandades de Pedrera. Bueno, pues lo han escuchado como nosotros justo en la delantera de este paso, de este nazareno, ese saludo fraterno entre estas tres hermandades. San Juan Evangelista, María Santísima de Paz y Esperanza, que hiciera su estación de penitencia en la tarde-noche de ayer, Jueves Santo, y la hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, que lo hará a partir de las 6. Y suena el llamador. ¡Hermán! Estamos en la puerta de la ermita del Cristo de la Sangre. En este sitio residen dos hermandades. Una es la que ayer nos deleitó con ese paseo que le dieron a esas dos imágenes y completaron un Jueves Santo de lujo, ¿eh? Desearles nuestras felicitaciones. Y la otra, la hermandad que esta tarde, si Dios quiere, saca a su Cristo para que lo vean la gente de Pedrera, ¿eh? Desearle toda la suerte del mundo, ¿eh? O sea, que no quiero ver subir paso. Todos por igual. Ahí está. Pues también muy emotiva esta dedicatoria, está levantada justo a la puerta de esta ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, mientras suena Ave María y se está levantando a pulso este nazareno. Una levantada dedicada, como decimos, a las hermandades de Pedrera, la hermandad de San Juan Evangelista y la hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, que hoy pondrá a toda una hermandad, a toda una cofradía con su cuerpo de nazarenos para rezar por las calles de Pedrera a partir de las 6 de la tarde. Toda la gente que ha dado cita en este punto y en este enclave neurálgico en este momento de Viernes Santo, cuando son las 3:25 de la tarde, y rompe en aplausos, lo han podido escuchar. Después de Ave María, lo que suena ahora es la marcha Jesús, déjame llevar tu cruz, con la que estos costaleros empiezan a revirar este paso que les permitirá dejarlo completamente situado ya en esta calle Santo Cristo para proseguir con el discurrir de esta cofradía para el entorno de la caseta municipal, por donde ya a lo lejos podemos ver la cruz de guía y los seis tramos de Nazareno perfectamente colocados para emprender la que va a ser ya la recta final de esta mañana de Viernes Santo. El saludo que se produce entre miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cristo y el capataz del Nazareno, Daniel Humanes, muy pendiente, sin quitar ojo de lo que están haciendo sus hombres debajo del paso. Se mueve parte de ese exorno floral que en esta mañana lleva este Nazareno, ahora que se levanta esta suave brisa que también se agradece. Brilla el sol, cielo despejado, olor a incienso, y Jesús, déjame llevar tu cruz, esa marcha con la que este Nazareno se va a despedir de este encuentro un año más. Y ya está casi completada esta maniobra. Enseguida vamos a escuchar cómo le pide a sus hombres que anden. Elegante, señora, haciendo cortito y elegante como ustedes lo saben. Seguimos, Gómez, esa mijita, ¿eh? Bueno, Gómez, bueno. Pues lo están viendo, están siendo testigos directos y testigos de excepción. Así se despide el paso de este Nazareno. Y la calle que rompe en aplausos. Pues aprovechamos en este punto, cuando son las 3 y 25 de la tarde, para saludarles de nuevo y poner ahora sí ya el punto y final a la retransmisión de la salida procesional de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en esta mañana, en este ya mediodía de Viernes Santo. La cruz de guía que ya se encuentra en esta plaza Guzmán y Andrés, estos dos primeros tramos, justo detrás la bandera, y al fondo pueden observar también el Senatus, los enseres que dividen a estos tres primeros tramos de los seis que esta mañana ponía en la calle esta hermandad del Viernes Santo. Y también lo pueden apreciar a la izquierda de sus pantallas, ya también perfectamente preparada y a la espera de recibir al paso del Nazareno se encuentra la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y del Santo Entierro de Cristo, que mañana, sábado santo, sábado de gloria, hará su estación de penitencia por las calles de Pedrera. También vamos a vivir seguro en la delantera del paso de este Nazareno momentos íntimos y momentos especiales cuando se produzca este saludo, como acaba de producirse hace solo cuestión de unos momentos en la misma puerta de la ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, donde ha tenido lugar ese saludo de confraternización entre las tres hermandades: la hermandad que hoy procesiona, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la hermandad de San Juan Evangelista y María Santísima de Paz y Esperanza, que lo hiciera en la tarde-noche de ayer jueves santo, y la hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre, que lo hará a partir de las 6 de la tarde, y que nosotros vamos a estar contándoselo en directo desde las 5:30... a las puertas de esa ermita y pendiente de todo lo que pase en la delantera de ese paso de la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Sangre. Va a estar mi compañera, aprovecho para saludarla, Loli Páez, que va a ser quien comande y dirija la retransmisión en directo de esta tarde de Viernes Santo. Bueno, pues cada vez más cerca de esta casa hermandad de San Juan Evangelista y María Santísima de la Paz y Esperanza, en torno de la calle 4 de diciembre. Musicalmente lo que ha sonado y lo que va a sonar en esta calle van a ser las marchas Reo de Muerte, Estrella Redentora y Estrella Reina del Cielo. Ahora sí, avanza firme el paso del Nazareno cuando llega a los primeros de los balcones de esta casa hermandad de San Juan, aún en la calle 4 de diciembre, y se agolpa la gente, se agolpa el tumulto de todas esas personas que vienen acompañándole en este punto, en esta embocadura con la calle Virgen del Carmen, donde se estrecha. Estamos justo delante de los acólitos en este último tramo de nazarenos que vuelven después de dar testimonio público, testimonio cristiano con esta estación de penitencia. Algunos a los que les aguantan este cirio morado completamente encendido. Y mientras tanto vamos a acercarnos para hablar también con algunos de los miembros de esta Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y Santo Entierro de Cristo, como decíamos, que a partir de mañana van a hacer su estación de penitencia por las calles de Pedrera. Ángeles, buenas tardes. Hola. ¿Todo preparado para recibir al Nazareno? Está aquí justo en la esquina, ¿eh? Lo tenemos ya cerquita. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lleva la Semana Santa? Bien, intenso. Mucho trabajo, porque siempre hay que trabajar, pero bien, estupendamente, gracias a Dios, bien. Al final se han vendado. El Jueves Santo. ¡Wow! Estupendo, la Virgen estaba guapísima, San Juan estaba estupendo con esa saya nueva y estupendo. Bien, bien. Importante hoy también para Pedrera. Un día hoy importantísimo, ya ves. A partir de las 6 la imagen del Santo Cristo por las calles de Pedrera. Exacto. Ya viene el Señor de Pedrera. ¿Todo preparado para mañana? Casi, nos faltan las flores y los últimos detalles, pero bien. Deseando que llegue y esperando que pase. y son muchas las emociones que estamos prácticamente coleccionando. Al menos quienes tenemos el privilegio de contarles en primera persona cómo se vive, cómo vive Pedrera, cómo viven sus gentes, la Semana Santa, estos días grandes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y mientras se completa esta maniobra, esos costureros que siguen avanzando, buscando esta plaza de la iglesia, que ha ido llenándose por la gente que ya aguardaba desde hace tiempo la llegada del Nazareno y por toda esa gente, esos fieles y devotos que vienen acompañándole desde que saliera allá por las 10 de la mañana desde esta iglesia de San Sebastián. Pues ahora justo delante de esta casa hermandad de San Juan Evangelista, además podemos contemplar ese gran cartel anunciador que evidencia que uno de los titulares de la cofradía del Jueves Santo está de aniversario, son precisamente 50, es medio siglo el que cumple la talla del discípulo amado en nuestra localidad. Y con tal motivo, ya se lo contábamos también ayer, la hermandad de San Juan Evangelista y María Santísima de Paz y Esperanza ha preparado un sinfín de actos en torno a esta celebración. Precisamente el cartel anunciador de su Jueves Santo de 2016 ha ido destinado a la figura de San Juan. Y mientras, a la misma altura de la puerta de esta casa hermandad, el paso del Nazareno, que ralentiza ahora, mientras siguen avanzando estos costaleros. Y casi que ni que hace falta que los manden. Cuánto corazón hay aquí debajo. Daros enhorabuena por la magnífica estación de penitencia que habéis tenido. Esto no es más que el premio y el regalo al trabajo hecho bien durante todo el año. Esperamos que sigáis trabajando de esta manera, que es fantástico. Y nada, desearos que disfrutéis como hemos disfrutado nosotros, que la Virgen de los Dolores y el Santo Entierro de Cristo os dé mucha salud y que sigáis trabajando de esta manera. Dale. De parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, ya estamos. ¿Qué os decimos? Que no sepamos. Si compartimos la parroquia y el trabajo. Sí, es verdad. Que la Virgen de los Dolores, su manto, nos cubra de salud a todo el pueblo de Pedrera, y el rezo al Santo Entierro de Cristo nos dé mucha salud y mucha fuerza para trabajar la hermandad de la Virgen y la hermandad de Jesús y todas las hermandades de Pedrera. Gracias. Vale, muchas gracias. Bien, gracias. Gracias. Bueno, pues lo han podido escuchar, ese mensaje de ánimo, de trabajo, y ahora el saludo entre Modesto Luna, hermano mayor de la Virgen de los Dolores y del Santo Entierro, y tres veces que suena este llamador. Que vámonos, mi gente buena y de verdad. Estamos en la puerta de la Casa Hermandad de la Virgen de los Dolores y del Santo Entierro de Cristo, ¿eh? Casi nada. Esa hermandad que nos abre la puerta para que ustedes todos los años podáis vestirse y pasear vuestro nazareno por la calle vistiéndose en su casa hermandad, ¿eh? Vamos a desearle toda la suerte del mundo para mañana. Que disfruten la estación de penitencia como nosotros lo estamos haciendo, ¿eh? Venga, va por ello. Todos por igual. ¡Esta es! Venga del frente. Pues esta una de las pocas levantadas que nos van a quedar ya, a las que vamos a poder disfrutar antes de que este nazareno vaya buscando esta puerta de sol de la iglesia de San Sebastián, dedicada, como no podía ser de otra forma, después de ese saludo entre las dos hermandades, a esta hermandad del Sábado Santo, que mañana pondrá sus dos titulares, la única de Pedrera con dos pasos, el paso de Santo Entierro del Cristo Yacente de Sebastián Santos, que también cumplirá efeméride desde la hechura de la talla en el año 2019, y la Virgen de los Dolores. Aprovecho que lo tengo aquí al lado. Está con nosotros también Samuel Carvajal. Buenas tardes. Buenas tardes. Samuel, esto no tiene nada que ver con la fotografía de carnaval. No. Vaya momentos íntimos que se viven en la delantera de estos pasos. Sí, sí. Son demasiado emocionantes, aunque parezca, hay gente que no lo entienda, pero es emocionante. ¿Estás disfrutando hoy? Bastante. ¿Has repetido? Sí, sí, repito, y mañana vuelvo también con otra hermandad. Estamos deseando ver todas las fotografías que has podido captar. Que pases una buena, feliz Semana Santa. Gracias, igualmente. Pues también otro de los compañeros que también está cuando se le necesita, Samuel Carvajal, encargado de fotografiar y de captar el detalle, los momentos, los gestos, las caras, las vivencias en esta mañana de Viernes Santo, y nos acaba de decir que mañana sábado también va a ser el encargado de captar con su objetivo y con su cámara esos momentos que seguro íntimos se van a vivir en la tarde, noche del Sábado Santo en Pedrera. Y mientras tanto sigue sonando el racheo de estos costaleros. Pues rezando con el costal vienen estos hombres y su capataz, que sin decirle nada les está diciendo mucho, también mucho trabajo detrás, especialmente durante la cuaresma. Y ahora este paso que sigue avanzando, y la plaza como suena, que rompen aplausos, porque esto se acaba y habrá que esperar de nuevo otro año para poder vivir, para poder sentir, para poder compartir esas vivencias que solo las entiende el que las siente y el que las comparte. casi sin moverse, ganando muy poquito a poco, casi en el mismo sitio. Están completando esta revirada que situará al nazareno mirando para Pedrera, mirando para su gente. Sobran son las palabras, preferimos guardar silencio para que vosotros escuchen, disfruten, juzguen y miren de los sonidos que les estamos llevando a través de Pedrera Televisión en estos momentos de explosión de emociones después de contemplar esta estampa única y portentosa, sin duda, del nazareno de Pedrera. Sí, está echando el resto, que nos queda un año entero, ahora que esperamos. Y qué fino, qué suave. ¡Qué elegancia! Con qué elegancia, como decimos, van dando este paso. Y muy poquito a poco, y ahora hacia atrás. Empieza a acercarse el paso de este nazareno, los aplausos en esta plaza. En forma de despedida, porque le decíamos y escuchaban decir a su capataz, habrá que esperar otros 365 días. Para que el sol a esta hora vuelva a rozar la cara. Ese movimiento acompasado de esta túnica de terciopelo morado, este cíngulo dorado. Y aguantando, que queda poco. Por igual. Ahí está él. Y está levantada a pulso, dedicada al pueblo de Pedrera. Y suena Ave María para este nazareno. no se nota que sube y no se nota que los cuerpos de estos costeros se están poniendo poco a poco derechos. Para seguir rezando en estos pocos metros ya que nos separan desde este dintel de la Puerta del Sol. Porque esto rompe. Aquí seguimos en la trasera de este paso color caoba que ahora se ha convertido en la delantera, porque decimos los costaleros se han dado la vuelta en el palo para iniciar esta maniobra de entrada dificilísima como la salida, y que también pudimos contarle esta mañana desde este mismo escenario, desde este mismo punto. Qué suave, qué elegante y qué fino. No quiere dejarle solo. En la izquierda adelante, porque ahora sí empieza. Entra la primera de las trabajaderas. Que ya se encuentra en el interior. Los dos faroles traseros. Y escuchen ahora el racheo de los costaleros. Superior también de la cruz que ya está dentro, las potencias del Nazareno a la altura del dintel y los dos faroles en la misma puerta. Ya solo queda fuera las dos maniguetas, suena el himno y Pedrera que se despide de su Nazareno hasta el año que viene. Ya al fondo con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno nos despedimos de esta retransmisión en directo. Les hemos estado contando desde las 9:30 de la mañana la salida, el desfile procesional de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. el aplauso que sigue sonando en el exterior de esta plaza. Aprovechamos para despedirnos y emplazarles a partir de las 5:30 de la tarde, que será cuando nuestra compañera Loli Páez esté en directo con todos vosotros para contarles la salida emocionante, la salida emotiva, esa experiencia vivencial que va a poder disfrutar con todos ustedes en la delantera de ese paso del Santísimo Cristo de la Sangre. Como siempre, gracias por acompañarnos y que pasen una muy feliz tarde de Viernes Santo.